Hola a todos, amigos de videojuegos y consolas. Estamos en la red de viveros de empresas de Vicálvaro y hoy vamos a conocer a nuestros amigos de Lab Cave, que han hecho Jeffrey Space. ¿Entramos? Hola a todos, amigos de videojuegos y consolas.com. Aquí estamos con los hermanos García, Óscar y Fernando, creadores de Lab Cave, y vamos a ver su primer juego, Jeffrey Space. Me gustaría empezar esta entrevista con una pregunta, y es ¿cómo y cuándo habéis creado Lab Cave? Bueno, realmente Lab Cave se ha formado hace poco como empresa, pero el proyecto sobre Jeffrey Space, que es nuestro primer juego, empezó hace aproximadamente un año. La idea de formar la empresa ya la teníamos desde hace un par de años, lo que pasa es que los costes eran inimaginables para consola, y ahora que con los móviles es mucho más fácil poder crear juegos, pues la verdad es que tomamos esa decisión. Claro, ahora mismo el mercado de los móviles y las tabletas está despuntando, entonces lo que hemos querido ha sido que fuera asequible para nosotros y que fuera bonito y que un buen gameplay, ¿no? Entonces, tal y como he dicho anteriormente, habéis lanzado Jeffrey Space, ¿verdad? ¿Podéis contarnos un poquito más sobre el juego? Sí, el juego ha salido el día 3 de abril en todo el mundo y bueno, la verdad es que estamos aprendiendo muchísimo del lanzamiento, porque nosotros estamos un poco más acostumbrados al desarrollo de juegos, pero no a la parte del marketing y demás, y la verdad es que estamos aprendiendo mucho y estamos encantados con los resultados y con lo que vamos aprendiendo. Claro, yo he visto que el juego era muy colorido, la verdad es que tiene unas animaciones increíbles, ¿no? Y me ha llamado mucho la curiosidad, pues claro, el saber realmente a quién va enfocado Jeffrey Space. Bueno, en un principio está pensado un poco para el mass market, ¿no? O sea, que casi toda la gente a partir de 9 años pueda jugar a él. Hombre, nuestro público objetivo está en torno a la gente, pues digamos, adolescente a partir de 13, 14 años, y luego puede jugar cualquiera, ¿no? Incluso personas de 50 años, pero vamos, sí, entre 13 a 40 años está el público objetivo. La verdad es que todo esto que me contáis es súper interesante, pero resulta complicado, me imagino, tener que crear una empresa desde cero, tener que empezar un juego así. Entonces, ¿realmente con qué dificultades os habéis topado con Jeffrey Space? En principio, el mayor reto de Jeffrey Space es empezar un proyecto de principio a final, que contando con los mínimos recursos que tenemos, como toda empresa que empieza en principio. En mi caso, yo venía de trabajar por cuenta ajena, ¿no? De hecho, empecé el desarrollo de Jeffrey Space trabajando por cuenta ajena. Lo que pasa es que según iba progresando el proyecto, pues he ido, digamos, dejando mi trabajo por cuenta ajena hasta convertirlo en mi trabajo habitual, ¿no? Entonces ha habido un proceso ahí que tienes que vencer, porque cuando trabajas por cuenta ajena, pues tener un sueldo a fin de mes, quieras que no, es lo que te mantiene, es lo que te da de vivir, ¿no? Entonces, ir reduciéndolo y al final quedarte sin él para apostar todo por algo, pues es bastante difícil. Entonces hay que tener ahí un cambio de mentalidad que es un poco duro de vencer. Pero bueno, al final digamos que el proyecto que estás haciendo pues merece la pena y haces ese esfuerzo, ¿no? Ahora nos encontramos con distintos tipos de juegos, los juegos donde podemos pagar directamente por ellos y los juegos gratuitos. Jeffrey Space se trata de un juego totalmente gratuito, un juego free to play. ¿Por qué habéis elegido ese modelo? Bueno, actualmente el mercado está cambiando porque digamos que los juegos que había antes se vendían y el usuario ya, digamos, disfrutaba de ese producto, pero ya se perdía. O sea, se pagaba un importe fijo y el juego se consumía y ahí terminaba la experiencia del usuario, ¿no? Entonces, lo que se está intentando ahora es conseguir un mayor número de usuarios a base de ir reteniéndolos, porque tu juego les gusta y le vas, digamos, dando nuevas actualizaciones. De ese modo, pues puedes conseguir que a la gente que le guste el juego lo viralice, en el sentido de le diga a tu amigo: oye, pues este juego me gusta mucho y tienes que probarlo. ¿Qué ganamos aquí? Como el juego es free to play, el jugador, digamos, tiene una barrera de entrada muy pequeña, que básicamente es instalarse el juego y poder disfrutar de él. También hay otro problema, o sea, el problema que tiene es que si no consigues un volumen muy grande de usuarios, pues digamos que tu modelo falla, ¿no? Pero al ir basado en actualizaciones, lo que se va haciendo es, en cada actualización, digamos, arreglar los pequeños fallos o cambiar las partes del juego
que no sea, que no estén dando un buen rendimiento, y así de esa forma pues ir consiguiendo más usuarios hasta que en teoría pues tu modelo empieza a funcionar. O sea, no es un modelo en el cual tú lanzas un juego y el primer día ya funciona todo bien y te puedes ir, digamos, a celebrarlo, ¿no? Muchos de nuestros espectadores tienen iPhone, pero también Android. ¿Tenéis pensado lanzar el juego para otras plataformas? En principio tenemos planificado que salga en Android entre junio y julio. Ahora mismo lo que estamos haciendo es mejorar el producto en iOS para una vez lo saquemos en Android, que ya esté mejor hecho, tenga mejores cosas, esté en general mejor. Más pulido. Ya por terminar la entrevista, quería saber cómo veis el mercado de los móviles. ¿Es realmente un mercado saturado, no saturado? ¿Cómo lo veis en España y a nivel mundial? Bueno, en principio para el mundo es un boom bastante importante, porque cada año se duplica casi el volumen de facturación y demás. Y en general en España hay muchísima gente con talento y esperemos que vaya para mejor, porque ahora mismo hay poca gente haciendo cosas de calidad, pero poca gente. Hombre, digamos que en España sí que están surgiendo un poco estudios un poco indie como nosotros, ¿no? Que gracias al mercado de los móviles, que se puede acceder más fácilmente que a una de consolas, pues la gente está, digamos, haciendo sus creaciones, que son de bastante calidad, ¿no? Y respecto al mercado de móviles de forma mundial, pues hombre, el problema que hay es que, claro, como está creciendo tanto, la gente se da cuenta y todos los desarrolladores que antes estaban, digamos, en la parte retail de consola, está intentando virar hacia el móvil, ¿no? Y eso también lo que hace es que nos mete más competencia, con lo cual, digamos que a lo mejor no es tan bueno en este momento. Pero claro, al ser un equipo de desarrollo pequeño, sí que tenemos más maniobrabilidad de poder, digamos, hacer las cosas mejor, ¿no? Fernando, Óscar, muchísimas gracias por invitarnos, y desde videojuegosyconsolas.com os deseamos que tengáis muchísimo éxito con Jeffrey Space, que a nuestro parecer es un auténtico juegazo.